Muy buenas noches, información de último minuto. De inmediato establecemos un contacto con Indira López, quien se encuentra en el Palacio de Miraflores, donde se genera importante información. Adelante, buenas noches, Indira, te escuchamos. Así es, nosotros nos encontramos acá en el puesto de comando presidencial de atención, control y seguimiento del COVID-19, donde hasta ahora se genera una intensa agenda de trabajo en el despliegue de las estrategias ordenadas por el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, para la protección del pueblo. Y hasta ahora vamos a escuchar las palabras del vicepresidente sectorial para la soberanía política, seguridad y paz, general en jefe Vladimir Padrino López. Muy buenas noches, pueblo de Venezuela. Los saludamos desde aquí, desde el Palacio de Miraflores, el Palacio del Pueblo. Estamos apenas terminando sendas reuniones con el señor presidente, jefe de Estado, con la comisión presidencial para atender el caso del coronavirus y, bueno, trabajando constantemente. Ya hemos escuchado al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, hacer los anuncios más importantes, las líneas gruesas que ha dictado en el día de hoy y que son parte de las medidas que se han venido adoptando de manera progresiva. De manera progresiva. El día 27 de febrero, el presidente activó la comisión especial para atender este tema y puso el frente a la señora vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez. Y con ella un grupo de oficiales, de ministros, funcionarios que tienen que ver con la salud pública. Y además, bueno, siguieron anunciándose nuevas medidas de manera progresiva. El día jueves pasado, 12, el mismo presidente Nicolás Maduro anunció la emergencia sanitaria en el país y además suspendió los vuelos provenientes de Europa y de Colombia. El día siguiente, viernes 13, anunció el estado de alarma constitucional, un estado de alarma que nos permite abrir y actuar con mayor firmeza en cuanto a todo lo que hay que abordar para atender el coronavirus, el COVID-19, y que esta propagación cese lo más pronto posible en el territorio nacional. Y además, bueno, hoy ha suspendido las labores, ha anunciado la suspensión de labores. Y además ha anunciado una cuarentena social colectiva. Una cuarentena social colectiva. ¿Qué significa una cuarentena social colectiva? Significa la aplicación de medidas de control, de acceso y de salida de algunos estados. Ha anunciado el señor presidente que comenzaremos con esta medida estricta de control de acceso y de salida en la región capital, vale decir, los estados Miranda, el distrito capital y el estado La Guaira. Más en la región occidental, el estado Zulia. En la región Los Andes, el estado Táchira. Y en la región Los Llanos, los estados Apure y Cojedes. Siete estados que van a ser objeto de una cuarentena que, repito, significa un estricto control ejercido por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, por las Policías Nacional Bolivariana, todas las policías que de paso pasan a orden del Comando Estratégico Operacional para el cumplimiento de estas instrucciones. Así que, a partir de mañana, a las 5 de la mañana, todas estas medidas de control de acceso, a todos estos estados que hemos señalado, serán puestos en práctica para cortar de manera efectiva la propagación del virus. Es la manera más eficaz
Es la manera más eficiente, porque si algo ha hecho la Comisión es observar, establecer un observatorio de todos los modelos aplicados en el mundo, los exitosos, los menos exitosos y quizás los no exitosos también. Hemos visto, observado todos los aspectos que nos permitan a nosotros aprender y asumir nuestro propio modelo, como ya lo ha señalado claramente, explícitamente el señor presidente. Nuestro modelo es el modelo de la unión cívico-militar y tenemos una estrategia para hacerlo, una estrategia para hacerlo, la estrategia de los cuadrantes de paz, que en conjunción con las áreas de salud integral comunitaria, bueno, vamos allí con la Policía Nacional Bolivariana, con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y también con el Poder Popular, que tiene un papel fundamental que jugar en esta contienda. Allí vamos a tener el éxito y la clave del modelo venezolano para contrarrestar los efectos del coronavirus. Nosotros estamos listos. Hoy hicimos una práctica como parte del ejercicio Escudo Bolivariano 2020 en su tercera fase. Salud segura. Ese ejercicio contempló en el día de ayer la visita a 46 hospitales centinelas. Vimos los hospitales, los visitamos, tomamos notas de algunas deficiencias, las discutimos en el día de hoy y estamos tomando acciones rápidas y pertinentes para que todos esos hospitales, todo el sistema de salud tenga la capacidad para atender los casos que ya lleguen al extremo en gravedad y que necesiten pues de atención médica. Bien sabemos pues que el coronavirus tiene unas características, tiene una sintomatología y sabemos ya que todo paciente que presente fiebre, que presente asfixia, falta de aire, que presente sintomatologías de infección respiratoria, de gripe, tiene que cumplir con el protocolo, acudir al médico y determinar las autoridades sanitarias si se trata de el coronavirus o de una simple infección respiratoria. En este momento, 17 casos han sido detectados en Venezuela. 17 casos, todos importados, todos de Europa, de Estados Unidos, de Colombia, han sido detectados y ya la Comisión Presidencial está detrás de todas las personas que tuvieron contacto con estos 17 pacientes ya infectados por el virus. Estamos detrás de cada una de las cadenas de contacto y haciendo contacto telefónico, llamándolos. Hemos estado ubicando uno a uno para establecer los mecanismos de cuarentena respectivas que están establecidos en el protocolo. Nosotros también estamos monitoreando todo el tema de la frontera nacional. Lamentamos mucho la acción irresponsable, así la vemos y la calificamos, del gobierno de Colombia, de cerrar las fronteras para evitar los controles que se habían establecido. Y bueno, hemos visto hoy y ayer también toda la burla que los ciudadanos colombianos hacen para venir a territorio venezolano, atravesando trochas y caminos en un desorden increíble, en un desorden, en un caos que se ha provocado en la frontera. Lamentablemente, hasta ahora no ha sido posible el contacto con las autoridades colombianas para establecer mecanismos de comunicación y atender este asunto que va más allá de la frontera. Es un asunto
que necesita coordinación y articulación en el más alto nivel, nacional, internacional y fronterizo en este caso. Así pues que seguimos llamando, haciendo un llamado a las autoridades colombianas para que este tema lo asumamos con responsabilidad, con humanismo, apartemos todas las diferencias y pongamos sobre la mesa la salud del pueblo en la frontera, la salud del pueblo en Colombia, la salud del pueblo de Venezuela, en los estados fronterizos, Zulia, Táchira, Apure, Amazonas. Y allí estaremos también atentos. Así pues que todas estas medidas que estamos tomando no tienen que causar ninguna zozobra, ningún caos, ningún miedo, ningún temor. Incluso la suspensión de los vuelos que se han hecho como parte de las medidas, allí está garantizado todos los insumos, los mecanismos, las formas, los puentes aéreos que estamos haciendo para que los insumos que necesitamos, los test, las pruebas, los insumos médicos que necesitamos para atender esta emergencia, lleguen al país como están llegando. Así que el pueblo de Venezuela debe estar completamente tranquilo, confiado de las autoridades, del gobierno bolivariano, del Estado, todo. Y es momento nosotros de aprovechar esta circunstancia para apartar todas las diferencias, todo el odio provocado por algunos sectores y además para despolitizar un tema que atañe a la salud de la humanidad. Es el llamado que nosotros hacemos. En este combate que hemos iniciado, estamos curtidos de tanto combate, estamos deseosos de estar en la calle todo el tiempo, y de hecho, a partir de mañana, con el control estricto que vamos a ejercer en estos 7 estados de acceso a estas jurisdicciones, bueno, toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, con las policías en todos sus niveles, en coordinación con todo el sistema de gestión de riesgo, y con todos los demás organismos de seguridad del Estado, vamos a estar en la calle supervisando que se cumpla esta medida. El presidente Nicolás Maduro ha pedido y ha suspendido por una parte las labores, y ha pedido que permanezcamos en casa. Es la medida correcta que nos va a permitir a nosotros darle un corte definitivo a la propagación incipiente que está ocurriendo todavía en Venezuela, pero que si vemos al mundo, bueno, que ya ha cobrado más de 6.000 víctimas fallecidos por este virus, ha afectado a más de 153 países y a más de 166.000 personas. Así pues que nosotros estaremos en la calle a partir de mañana, asistiendo al pueblo de Venezuela. El pueblo de Venezuela debe estar tranquilo. El que necesite ir a la farmacia a comprar una medicina, vaya a la farmacia y seguramente se va a conseguir con un hombre de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, un policía o cualquier agente de cualquier organismo de seguridad. Si algún paciente con alguna enfermedad crónica necesita ir a un hospital a hacerse su tratamiento, vaya, saque su informe médico, preséntelo a la autoridad y vaya a su cita o a su tratamiento. Si el paciente requiere pasar por alguna emergencia, cualquiera sea su tipo, y la autoridad evalúa su paso de un sitio a otro, ese paciente, esa persona, ese ciudadano o esa ciudadana tendrá la oportunidad de pasar aún con los rigores de los controles que vamos a establecer. La idea no es causar ninguna perturbación en la vida cotidiana de los ciudadanos y ciudadanas. La idea de nosotros
que vamos a estar en la calle arriesgando nuestras propias vidas por propia vocación de asumir la vida como sacrificio, bueno, allí estaremos nosotros, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el Comando Estratégico Operacional, al mando del señor almirante en jefe, comandante estratégico operacional, y todos los organismos de seguridad ciudadana, vamos a estar allí para tenderle la mano al pueblo de Venezuela. No debe haber miedo, no debe haber temor. Lo mejor para enfrentar este enemigo invisible, microscópico, que no podemos observar, es la disciplina de toda la sociedad, la disciplina cívica de sus ciudadanos, atender los llamados, atender el llamado de las autoridades, atender el llamado del presidente y comandante en jefe, de quedarnos en casa disciplinadamente hasta que esto lo podamos superar exitosa y victoriosamente. Es el mensaje que tenemos para todo el país. Por supuesto, los sectores que están exceptuados en el decreto, como el sector agroalimentario para la producción de alimentos, el sector de salud, todo el personal de salud que necesita ir a sus centros asistenciales, médicos, personal paramédico, etcétera, el transporte público, el sector farmacéutico, los servicios esenciales, electricidad, gas, agua, el sector de telecomunicaciones, el sector de los medios de comunicación, son sectores que están exceptuados de estas medidas y podrán circular, por supuesto, a las horas de inicio en la mañana para ir al trabajo y al final de la tarde para retornar a sus hogares. Así que el salvoconducto para que pueda circular un hombre, una mujer, un trabajador, una trabajadora de cualquiera de estos sectores, solamente bastará con presentar su carnet de identificación de la empresa o de la institución pública a la cual sirve. Y eso será suficiente para que vaya tranquilo y asista a su trabajo. El transporte público, como saben, estará funcionando. Pero eso sí, estará funcionando con las medidas que hemos anunciado, la protección, la mascarilla para evitar el contacto. Y la otra clave del éxito, querido pueblo de Venezuela, es las medidas individuales, son las medidas individuales que cada uno de nosotros asumamos responsablemente, con conciencia. Esto no es un asunto nada más del presidente de la República, de la Comisión Presidencial para atender el caso, de gobernadores, de alcaldes, de funcionarios públicos. Esto es un asunto de corresponsabilidad, como lo establece nuestra Constitución en su artículo 326. La corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad, el pueblo de Venezuela. Y bastante conciencia que tiene el pueblo de Venezuela, porque se ha curtido en todas estas batallas que nos hemos dado en los últimos 20 años. Esta no puede ser la excepción. Necesitamos de la disciplina, de la conciencia, de la constancia y además de la paciencia del pueblo, que estoy seguro vamos a tener todo para enfrentar que este virus se propague en territorio nacional y seamos nosotros, los venezolanos, que demos ejemplo al mundo de las grandes fortalezas que tenemos, espirituales, morales, de disciplina, cívicas y además institucionales, aún con el bloqueo criminal que tiene el imperio de los Estados Unidos contra el pueblo de Venezuela. Aún así, daremos una lección al mundo de lo que es la voluntad, la fuerza, la moral y los deseos de vencer. Nosotros vamos a vencer. Así que desde aquí, desde el Palacio de Miraflores, saludamos a todo el pueblo y pedimos su máxima cooperación y comprensión para que a partir de mañana, con las medidas de cuarentena, de acceso riguroso, de control riguroso a estos 7 estados que el presidente ha anunciado, bueno, nos acompañe a nosotros como una sola fuerza
en un solo espíritu y en unión nacional a combatir esta gran amenaza contra la humanidad. Desde aquí, muy buenas noches. Ahí escuchábamos las palabras del vicepresidente sectorial para la soberanía política, seguridad y paz, general en jefe Vladimir Padrino López, quien daba cuenta de lo que será el desarrollo de este contexto de esta cuarentena social que ha ordenado el presidente de la República, Nicolás Maduro, para evitar la propagación del coronavirus en el país. Esta información será ampliada en nuevas emisiones de La Noticia. Por ahora devolvemos el pase al estudio. Adelante.